En este video voy a realizar el análisis de la película De la calle a Harvard, iniciando con sus personajes. Sus personajes principales son Liz Murray y Jill Murray. Sus personajes secundarios son su padre, su hermana, su profesor y su amiga Chris. Y el personaje principal de esta película es Elizabeth Murray. Sufrió mucha desatención por parte de su madre, su padre y su hermana, ya que su madre estaba en el mundo de las drogas. Y su padre y su hermana no le prestaban mucha atención. Pero debido a todo esto, hacía que ella tuviera un lazo más fuerte con su mamá, que a la hora de su muerte hizo que Elizabeth se liberara de aquellas cosas malas y pudiera seguir adelante con su camino, enfocándose en cosas que fueran más positivas para ella. En que la madre de Elizabeth pasa por una de sus crisis, que son debido a su consumo de drogas y a su enfermedad. Ella actúa de una manera muy agresiva hacia Elizabeth, le dice que la odia, que no la quiere en su vida, que es lo peor que le ha pasado y muchas cosas más ofensivas. No me hubiera gustado que hubiera ocurrido en ese momento. Esta película está basada en una historia real, que habla de la vida de Liz Murray. Ella es una niña que creció en una familia disfuncional. Sus padres eran drogadictos y vivía en unas condiciones desfavorables. No prestaban atención a ella, ni a lo que hacía, no asistía a la escuela. Aunque era una niña muy inteligente, tuvo que vivir un tiempo en el orfanato hasta los 15 años, ya que nadie se hacía cargo de ella. Luego salió de allí nuevamente y encontró a su madre, y su madre pues ya estaba muy enferma. Entonces empezó a tener crisis, estaba muy mal. Ella empezó a vivir en la calle con chicos que se encontraban en las mismas condiciones que ella. Luego de todo este tiempo, la madre muere y ella decide retomar su vida. Decide darle un nuevo rumbo, decide despegarse de las cosas malas, ya que era una niña muy inteligente. Por su propia voluntad, entra a una escuela secundaria donde empieza a sacar notas muy altas, y gracias a estas notas, a su trabajo, a su disciplina, consigue una beca y entra en Harvard. Liz lo que quiere es mostrarle a los jóvenes que tal vez están pasando por situaciones desfavorables como las de ellas, es que no se rindan y es que sigan sus sueños, que siempre vendrán tiempos mejores. Y pues el tiempo de ella llegó, y lo que quiere ahora es ayudar a los demás niños o jóvenes que se encuentren en situaciones parecidas, para que ellos también se motiven y puedan salir adelante. Su familia vivía en unas condiciones muy malas, vivían en un apartamento que estaba muy descuidado, siempre estaba sucio, nunca había alimento, muchas veces tenían que alimentarse de cosas de la basura, o simplemente los padres usaban todo el dinero que había para consumir droga. El nombre de la hermana de Elizabeth era Lisa y contrajo la misma enfermedad de su madre, que es esquizofrenia. Su madre tiempo después contrajo SIDA. Y Liz, a causa de esto, para cuidar a su madre por lo enferma que estaba, decidió dejar la escuela y no le gustaba ir por esto, porque quería cuidar a su madre, estar pendiente de ella. Los valores que más resaltaron en esta película y los que yo pude identificar son el amor entre Liz y su madre, la amistad tan fuerte que tenía Chris y ella, y sobre todo como la persistencia que tenía Liz en poder alcanzar sus sueños. La enseñanza que me puede dejar esta película es que a pesar de que nosotros estemos viviendo, nazcamos, crezcamos en condiciones que no son las más adecuadas, que tengamos tantos obstáculos en el camino, somos nosotros mismos quienes nos proponemos y logramos lo que queremos hacer, lo que queremos ser, lo que queremos tener en un futuro. Entonces, creo que esa es la enseñanza más grande. Y la parte que más me impactó es en el momento en el que Liz llega a buscar a su madre en el bar y se tropieza con la realidad y se da cuenta de que su madre está muerta, en el momento en que llega en el entierro. Y pues su muerte y su entierro y todo esto no fueron en las condiciones que uno quisiera para una persona que tanto ama. Obviamente, las condiciones en las que ella creció y todo lo que tuvo que atravesar para llegar a lo que es ahora mismo,
pues no es lo que lo correcto, lo que uno quisiera para su vida. Pero creo que no cambiaría nada porque gracias a esto ella se forjó y es lo que es hoy en día. Ella tuvo que atravesar diferentes cosas, pero asimismo adquirió experiencias de vida y valoró, y hoy en día puede valorar las cosas que tiene porque las consiguió con esmero y es ella es testigo de que nunca fue fácil y de que es un orgullo para ella, es lo que creo yo, estar donde está hoy en día y haber superado todos estos obstáculos. La motivación más grande que me puede dejar esta película es que nosotros muchas veces nos quejamos de lo poco que tenemos, pero no nos fijamos en las condiciones de los demás. Ella nos está enseñando en que no importa que siempre habrán obstáculos, unos más difíciles que otros, unos más graves para otras personas, pero es cuestión de saber afrontar las cosas, de trazarnos una meta, de querer llegar a ella sin importar qué. Haciendo obviamente las cosas correcto, pero con mucho amor, con mucha esperanza, con mucha fe en nosotros mismos para conseguir lo que queremos.